El Parque Académico Laguna Carén de la Universidad de Chile es por estos días escenario de una mega producción internacional. Se trata de la realización de la miniserie Inés del Alma Mía, producción chileno-española basada en la novela del mismo nombre de la escritora Isabel Allende. Radio Televisión Española, Chilevisión, Amazon y Boomerang TV son parte del consorcio detrás de esta obra centrada en la historia de Inés de Suárez, mujer clave en la fundación de Santiago y de Chile. Bueno, yo creo que es rescatar al personaje de Inés de Suárez. Fue protagonista en muchos sucesos, como por ejemplo cuando Michimalonco quema esta primera ciudadela, que nosotros lo que están viendo ahora es justo después de que Michimalonco quema la primera ciudad que hizo Valdivia, y quien defendió esta ciudad fue Inés de Suárez. Pero también no es solo contamos la visión del conquistador, sino también de los pueblos originarios que estaban acá y qué es lo que significó para ellos la llegada de los españoles, este choque de dos culturas. Es una historia, yo creo que muy atractiva, y cuenta el origen de Chile. Una reproducción a escala real del centro de Santiago de mediados del siglo XVI fue montada en los terrenos del Parque Académico Carén. La antigua Plaza de Armas, la primera iglesia, las casas de Pedro de Valdivia y Rodrigo de Quiroga y una callanca, o espacio de administración pública de los incas, son parte de la infraestructura que recrea el agreste entorno de la capital en el periodo inicial de la colonia. Una visita muy, muy impactante. Aquí han hecho un extraordinario trabajo en reproducir las condiciones del Santiago del inicio de la conquista con la llegada de Pedro Valdivia. Esto puede transformarse en un gran motivo cultural que nos transporte a ese tiempo y que sirva de motivación a nuestros niños jóvenes en el estudio de la historia de Chile y en este caso de Santiago. La miniserie de 8 capítulos finalizará su rodaje el próximo 20 de diciembre para continuar con su postproducción. Su estreno está previsto para el segundo semestre del 2020 en España y posteriormente será presentada en Chile a través de las pantallas de Chilevisión.